quiero estar contigo y con mi abuelo el pillayo también. Así termina su presentación. Lo he notado yo con más fuerza que la otra vez. Vienen todo. Con más ganas, Todos vienen a por el tomate. Se están poniendo las pilas, ¿eh? Van a vender duro el pescado, se va a vender... Hombre, hay que entregarse hasta el final. Que para eso se ha ensayado. Y el público que lo recibe nuevamente con mucho calor. Bonito el bajo, ¿eh? En la presentación. Sí, se están también poniendo de moda a utilizar instrumentos alternativos que no sean los tradicionales, solo de la guitarra, la caja y el bombo. Solo, como dice el reglamento, en la presentación, en el popurrí, en todo caso también en el estribillo. El resto de las piezas, las tradicionales, el paso del cuplé, deben ir solo con los instrumentos tradicionales. Hoy interpretarán dos pasadores nada más y dos cuplés también, ¿no? No tres, sino dos. Dice la edición del niño, ya del colegio, ve a su padre llorando. A ver si salimos ya de la crisis. Una playa tan inmensa como ven y no se le puede sacar fruto ni a la pesca ni un tema. Barbate, ¿eh? Uy, yo muero allí. Yo muero allí. Barbate y Sala de los Atunes, que pertenecen a la misma demarcación, mismo municipio. Yo ahí tengo mi descanso, mi casita. Y ahí escribo yo mucho. Yo mucho tengo que sacar aquí. Te has quitado ahí en Barbate. En Barbate, ¿no? En Zara. De inspiración, te vale, de inspiración. Allí quedó ese con Miguel Cardoso, con Leandro Torre, con el Bar de los Torres también. Muy buena gente, un abrazo muy, muy fuerte para todos los amigos de Barbate. Muy, muy buena. Hospitalaria y carnavalera 100%, ¿eh? Sí. Allí no anda uno y no anda dos pasos sin que te salude alguien porque te conoce de... el mundillo este del carnaval. Bueno, nos preparamos para el segundo paso doble de la gala de hoy. Los nietos del pillayo, de Cayetano Lobón Ledesma y Manuel Baró Pérez. Sabiduría.
igual que muchas que se le ha escrito la madre, se siente mucho también en el patio de butaca porque hay muchos abuelos que vienen aquí. Sí, 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 como dicen ellos, es verdad que hablar con un abuelo siempre es entrar en paz, claro, porque es el pozo de sabiduría, el que da los consejos más refinados por el paso del tiempo. Y también le va muy bien esta letra, aunque siempre está bien escrita una letra de abuelo, pero a ellos le viene muy bien porque son los nietos. Los nietos del pillayo, entonces va al tipo también. Prefiere no ser tan rico, ser pobre, pero tener siempre el orgullo de ese abuelito, ¿no? Agüita fresquita. Lavando la ropa, en la figuración. Y su buen bastón, ¿eh? Buen bastón. Del patriarca. Patriarca ahí. Ahí mandan ya, ¿no? La comparsa de Barbate ha venido este año. De la de Pues muy bien, así bueno, termina la estrena de cuplé, una dedicada a los catalanes y otra al enganche de su madre a Telecinco. Y rematado con un estribillo genial. Lo que hablábamos. Con su patadita que tiene una cara que debe sembrar cada vez que baila. Lo que hablábamos, que hay individualidades muy importantes en la comparsa, tanto en el cante como en el baile, ¿no? Las dos piezas de las dos patas del Florentino. Los sentidos, la cara de sentimiento que pone él en sí, su patadita. Sí, sí. Muy bien hecho, muy bien hecho. Mete el cajón al final nada más del estribillo, en los últimos compases, para que no sea muy pesado. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos al patriarca repartiendo las banderas. El pillayo con su bastón, pillayo. Muy en su papel, con su tembleque. La artrosis, que es una cosa malita.
prepárate en estas banderas para interpretar el popurrí. Nuevamente el escudo de Cádiz presente. Para ganarte, eso es para ganarte, Juanma. Lo de del Cádiz para que tú digas cosas bonitas de ellos. Ah, claro, claro. Pues el que quiera escuchar carnaval durante el verano, también en Barbate hay un festival que se llama el de la Asociación Portus Vallesipo, que hacen un concurso siempre de coplas antiguas de Barbate y de Cádiz. Chicuelo, con mirada de gallo pendenciero. El pillado era el mejor.